Estimados televidentes de mi tierra televisión, en esta tercera entrega yo quiero hablaros del Camino de Santiago. Ciertamente desde un punto específicamente religioso, ya que el Camino de Santiago tiene muchísimas facetas en las cuales se puede estudiar. Para mí ha sido una experiencia muy bonita la he hecho en dos ocasiones a pie caminando y varias veces pues en autobús con peregrinos. O también personalmente con el coche. Por lo tanto, lo conozco bastante bien, pero os tengo que decir que es especialmente el camino francés. El que empieza o en Jaca o en Roces Valles se une en Puente la Reina y va recorriendo las provincias de Navarra, de Logroño, de Burgos, de Palencia, de León, hasta meterse ya en Galicia y llegar a Santiago de Compostela. Desde Roncesvalles estamos hablando de 805 kilómetros y desde Jaca, pues unos 70 kilómetros más. Pero este camino enlaza con un camino también europeo, que desde París, desde Becelé también desde Arles, desde Italia lo tenemos en Pistoia, ahí arrancaba, llegaba hasta Polonia, también desde Inglaterra se unían a Francia para introducirse por dos de estos sitios, a no ser que fueran también por el norte, el Camino del Mar, que también se une y llega a Compostela. Pero el más fundamental de todos es este, lo que se llama el Camino francés. Es tan importante desde el punto de vista histórico que el, la comunidad europea lo ha considerado como el Camino de Europa. Y si veis las monedas... ¿Eh? Sobre todo las pequeñas, veréis todo el camino de Santiago también, en estas del euro. ¿Por qué? Porque en este camino se va forjando la unidad europea. ¿Eh? Y arranca desde el siglo VIII hasta el siglo XV, va a tener muchísima importancia, después va a decaer. Y en último término es en el siglo pasado, al finales del siglo pasado, donde vuelve a revitalizarse y hoy día es una explosión de vida de, en todos los años, especialmente en el año compostelano, donde millones de personas están caminando, muchísimos de ellos a pie, otros a caballo, otros en bicicleta, otros ya más cómodos en, en tren, incluso en autobús, en coche. En avión también ya están llegando como mínimo unas 8 millones de personas en algunos años, sobre todo en el penúltimo que fue Año Santo Compostelano. Bien, se llama Camino de Santiago, pero ¿quién fue Santiago? Santiago es eh, apóstol de Jesucristo, era hermano de Juan, eran de Bethsaida, allí junto al lago de Galilea, al norte de Israel. Vivían en el oficio de pescadores, su padre se llamaba Cebedeo. Un día pasó Jesús por donde estaban ellos, aunque ya le conocían de antes, y les dijo que: Seguidme, os haré pescadores de hombres. Juan, el que escribirá después el Evangelio, el Apocalipsis y las tres cartas, y Santiago, el mayor, que no escribirá nada, pero que será. Eh, quizá el apóstol más fogoso, el más entregado de todos, el que cuando escucha, después de haber vivido esta experiencia tan especial con Jesús, escucha el día de Pentecostés, antes, diez días antes de Pentecostés en la Ascensión, a Jesús que dice: id y predicad el Evangelio hasta el fin de la tierra, hasta los últimos confines de la tierra. Y él se lo tomó al pie de la letra, cuando después están en diez días después Pentecostés y ya deciden ir a predicar como se les ha mandado Jesús pues nada menos que pregunta que dónde está el confín de la tierra el Finisterre y dicen que es aquí en Galicia en España que todavía en entonces pertenecía al Imperio Romano y hasta aquí se dedica el sus correrías porque él quiere llegar hasta el fin de la tierra, que eso lo ha pedido su maestro, eh, llamado por Jesús también hijo del trueno de la fogosidad de este personaje. Bien, predicará en España, en muchísimos sitios de España, pero especialmente va a dejar su impronta allí en, en Santiago de Compostela, en Galicia. Y regresando para... Eh, en el año 43, regresando para Jerusalén, habían quedado los discípulos que se reunirían otra vez para ver cómo les iban las cosas, para ver cómo proyectaban de nuevo. En Zaragoza recibe la visita de la Virgen muy desanimado porque no encontraba aquel apoyo que hubiera gustado a él. Y sobre todo porque los españoles de entonces teníamos la cabeza, no sé si más dura o menos que la de hoy, pero más o menos lo mismo. La Virgen le anima y allí en Zaragoza empieza esta leyenda tan bonita de la Virgen del Pilar que hoy la tenemos también pues como copatrona, un poco nuestra. Bien, regresa a Jerusalén, parece que se embarca en Tarragona, Tarraco Nova, es el puerto más importante de las comunicaciones que, que tiene el imperio romano y de allí pues llega a Jerusalén y sabemos que en la Pascua del año 44, precisamente por su fogosidad es el que más abiertamente habla de Dios, el que con más valentía lo está haciendo, pues Herodes lo manda a matar. ¿Y en torno a qué día? Pues al 25 de eh, marzo. Bien, los discípulos que vienen con él, especialmente Teodoro y Atanasio, y algunos más, deciden que su cuerpo se ha llevado a Galicia, que es donde él ha querido realmente vivir, que es, ha sido la ilusión de su vida, llevar el Evangelio al Finisterre. Sabéis que hay un cabo allí en Galicia que se llama Finisterre, precisamente. Bueno, pues allí lo llevan. Por tanto, podemos decir que un mes más o menos mientras preparan el viaje en Japa, el actual Jope, el actual Tel Aviv, un mes mientras embarcan, calculemos más o menos, y otros dos meses y medio hasta que llegan a Galicia. Así que el enterramiento de Santiago Apóstol viene a ser en torno al día 25, a la fiesta de, del día 25 de julio. Se quedan allí dos discípulos suyos, estos que hemos nombrado, Teodoro y Atanasio, y los demás discípulos pues eh, deciden eh, ir a predicar el Evangelio en nombre también del Señor y de Santiago, su, su maestro secundario. Ellos se quedan hasta que mueren y como hemos visto después en el enterramiento, en las lápidas de los dos discípulos de Santiago eh, fue, fueron enterrados allí. Y ya en el siglo VIII empieza a haber esa campus estele, esas manifestaciones especiales en torno a la tumba del Señor, que según las costumbres de aquel tiempo y las leyendas, pues parece que bueno, pues dieron con el enterramiento que había ahí lo desenterraron, desenterraron también a los dos discípulos, les hicieron una capilla, les trasladaron al actual Santiago, donde hicieron una pequeña iglesia, y allí empezaron ya a formarse monasterios que empezarían a atender a los peregrinos. Mientras tanto, ¿qué ha pasado? Mientras tanto, había una costumbre muy de la iglesia. De la peregrinación a los lugares de Tierra Santa. Sobre todo la Iglesia casi casi lo ponía como obligatorio en las confesiones de los cristianos que habían renegado de su fe, habían matado a alguien, sobre todo estas dos cosas. Había también otros motivos, pero sobre todo esto, la re el renegar de nuestra propia fe y de haber matado a alguien. Pues, te pedían que como penitencia fueras peregrinando alguna tumba de los apóstoles. Tenían que ser apóstoles. Pero en ese tiempo aparece Mahoma, aparecen los musulmanes, se hacen con el territorio de Tierra Santa y prácticamente impiden a los discípulos realizar esta peregrinación. De ahí es que surgirán las célebres cruzadas, como todos sabéis. ¿Eh? Eh, son doce cruzadas en las cuales eh, la Iglesia eh, mueve a los distintos países cristianos a recuperar los lugares sagrados. Al final se perderá todo y quedará especialmente importantes. Pues Roma, donde se encuentran San Pedro y San Pablo, sus tumbas, y Santiago de Compostela, Santiago Apóstol, Santiago el Mayor. Bien, ahí es donde nace la, este camino de Santiago, que van surgiendo por muchísimos lugares, que va tomando cuerpo, que sobre todo con la presencia del Papa Calisto, el Papa español, eh, con el Codex Calistinus. Célebre, pues empiezan a formarse estos lugares, este camino que lleva a Santiago de Compostela, y es tanta la cantidad de gente que viene, eh, que quiere recorrer este camino que la iglesia tiene que hacer todavía un esfuerzo posterior, y ahí surgen las órdenes militares, especialmente la de los templarios y la orden de Santiago, en el cual mmm, su función es proteger. ¿Eh? A los peregrinos, porque normalmente en aquel tiempo ya habían desaparecido, habían bajado mucho más abajo los árabes, los musulmanes, pero mmm, había también esta gente que se dedicaba a atracar a los peregrinos, por lo que estas órdenes religiosas, sobre todo aquí en España, eh, eh, cada 30-35 kilómetros, que era más o menos lo que se consideraba un día de camino, hacían o una posada o un monasterio o un pequeño hospital o una pequeña iglesia. Todo siempre enfocado a atender al peregrino, se le daba de comer, se le limpiaba, se le bañaba y después al día siguiente o de acuerdo a cuando lo dispusieran estas órdenes, Militares cogían a todo el grupo y lo llevaban caminando hasta el sitio posterior, a otros 30-35 kilómetros. Después, en este sitio, hacían lo mismo y hasta... esto ha dejado a lo largo del camino una cantidad de monasterios preciosos, unas, ca... unas iglesias increíbles que podemos visitar y que es uno de los atractivos, sin duda, del Camino de Santiago. También hospitales, también. Eh, iglesias, repito, preciosas. Y este camino a lo largo de todo él va a haber un protagonismo especial de los benedictinos, que de San Benito, el patrono de Europa, con tanto que hicieron. Pero ya tenían en este momento dos reformas: la cluniacense, el Cluny, eh, en Francia, que dio origen sobre todo al románico. Bueno, pues los monjes cluniacenses en su deseo de expandirse y de hacer tantos monasterios como tenemos, iban haciendo a lo largo del camino Santiago y en los lugares aledaños, hacia el norte o hacia el sur, muchos monasterios y nos trajeron el arte románico, el arte románico en su plenitud francés. Todo viene de los benedictinos del Cluniacense. Posteriormente, ya en el 1300 tenemos a San Bernardo de Claraval que hace la reforma de los Cistercienses, también benedictinos, y ellos nos van a traer el románico de transición al gótico y el gótico, ya sobre todo en sus primeros, no todavía el gótico florido que será un poquitico posterior. Y todo esto así nos llegamos a este gran boom. Del eh, camino de Santiago que llega hasta el 1400, es decir, hasta Guillermo de Ocan, hasta Erasmus, donde empieza pues, la crisis, la contestación a por qué se hacen estas peregrinaciones. Hablaremos después de esta dimensión religiosa del camino de Santiago. Bien. A lo largo de todo este camino vamos a ver, por tanto, infinidad de monasterios, infinidad de iglesias, una cultura extraordinaria, eh, un forjarse el espíritu europeo eh, fuertemente anclado en las raíces. Eh, cristianas aunque últimamente se les ha ocurrido decir a nuestros diputados que las raíces católicas eh, cristianas de España no se ven pues sí aquí ellos mismos han reconocido que este es el camino de Europa. Atravesamos mmm, sitios muy muy emblemáticos fijaros lo que supone pues eh, Pamplona con la cantidad de arte y de historia que tiene, Después nos vamos a Viana, nos vamos a Nájera, que era también donde están prácticamente enterrados todos los reyes de Navarra. Pasamos por un gran santo, Santo Domingo de la Calzada, que era el que hizo la calzada desde prácticamente, pues desde Navarra hasta, hasta Burgos. Después pasamos por Montes de Oca, Villanueva especialmente donde la iglesia ha tenido que hacer también la calzada y proteger a los peregrinos, porque ese sitio era donde concentraba, junto con la entrada de los Pirineos, el mayor número de asaltantes de los pobres peregrinos. Después llegamos a Burgos, fijaros la importancia de Burgos que tiene con esa, esa ciudad monumental que es una auténtica gozada participar y verla. Después ya el camino se hace por tierras castellanas, pues eh, tenemos Villa Sandino, tenemos Castrojeriz, tenemos eh, Fromista con una iglesia preciosísima de San Martín. Después llegamos a Villa Alcázar de Sirga, donde parece que era el centro de los templarios, que tienen una, yo llamaría basílica, porque es una iglesia monumental, donde también estaba metido su castillo, donde estaban sus lugares de defensa, y nos llegamos a Carrión de los Condes, donde también es un centro básico y fundamental. De ahí nos vamos a Sagún. Sagún tiene el centro templario más grande que podamos conocer y una historia muy, muy especial. Y de ahí ya nos llegamos por mansilla de las mulas a León, y León también. León tenía esto hablaremos también de los albergues que la iglesia tenía para los peregrinos el albergue de San Marcos hoy de cinco estrellas es un parador nacional impresionante la iglesia lo había dedicado para atender a los peregrinos igual que el mejor de todos todavía mejor que el de San Marcos que se encuentra en el Hostal de los Reyes Católicos allí en la misma plaza del Obradoiro, esta que es un parador creo que de lo mejorcito quizá el mejor que tengamos en toda España la iglesia lo tenía destinado para los peregrinos. Incluso yo, en uno de mis mi primer viaje, pues me hospedaron allí en el, en el Reyes Católicos del Obradoiro, de Santiago de Compostela, tres días. ¿eh? Hace Claro que hace ya 35 años o 36 que fui, y, pero se lo hacía a todos, se lo hacía a todos los que iban en aquel tiempo. Cierto que no era esa cantidad que, que vemos ahora de peregrinos. Y nos dieron bien de comer y nos dieron discretamente de, de dormir y en el seminario nos acogieron también. Era una hospitalidad muy especial que la iglesia, repito, lo veremos posteriormente. Después de León nos íbamos, ahí una aparición de la Virgen muy bonita, Nuestra Señora del Camino. La Virgen está muy presente a lo largo de todo el camino. Después llegamos a Astorga. Astorga era un lugar especialmente importante. Fue hecho por los romanos, teniendo una ciudad tremenda. Eh, es todavía en este momento mmm, sede episcopal. Tiene una iglesia, una catedral preciosa. Tiene el palacio hecho por Gaudí del Obispo. todas las murallas, todas las termas todavía. Es una ciudad muy, muy bonita. Pero era importante esta ciudad porque ahí se juntaba. El camino de Santiago que venía, que se llama el Camino de la Plata, que venía desde Extremadura, pasaba por Salamanca, Zamora, y ahí se unía y de ahí ya cogía el camino francés. En León también se junta un camino que no tiene tanta importancia histórica, pero que ahora le quieren revitalizar, el que viene de Madrid eh, y que se junta, pasa por Medina del Campo y se junta después ahí en León. En la parte norte se juntarán ya llegando a a Galicia. Bien, pues llegamos a Astorga, un pueblo especialmente importante en el camino, también con unas, unos sitios de albergue de peregrinos muy muy interesantes aún hoy. De ahí nos vamos a Ponferrada con ese célebre castillo que era de los Templarios y que de donde los Templarios pues distribuían sus tropas para poder atender a los peregrinos. De ahí nos vamos a Paradela. Y siguiendo un poquito más adelante llegamos a un sitio particularmente importante del Camino de Santiago que se llama El Cebreiro. Eh, eso en una. ya hemos entrado en Galicia. El Cebreiro contiene eh, el célebre milagro que sucede allí en el año. pues en torno al año 1000-1010. en el cual un trabajador de, de la parte baja pues hiciera frío, calor y todo lo que sea, siempre subía a la celebración de la Eucaristía. Y ese día especialmente había habido unos relámpagos y unos truenos y una cosa, bueno, un auténtico diluvio, y él se presentó a la misa. Entonces el monje que estaba allí, era un monje de tipo oriental, eh, pues se rió de él en su interior y dice, viste, pobre hombre, se cree que por un poco de paño, un poco de vino aquí, no tenía fe en la Eucaristía y estaba celebrando la misa por pues así. Bueno, pues se dio cuenta en ese momento que el vino se le convertía en sangre y el pan se le convertía en carne. Y ese milagro, pues hoy día la gente que va al Cebreiro lo puede ver porque es un sitio particularmente importante. Por ese milagro para nosotros tan decisivo y porque todavía se conservan las payozas de los celtas, de los antiguos moradores de Galicia que fueron los celtas. A partir de ahí el camino toma la montaña y llega hasta Sarriá. Sarriá es un convento, un monasterio de los benedictinos actuales precioso, donde se acogían ellos su un carisma especial sigue siendo hoy acoger a los peregrinos. Y después ya nos metemos por Puerto Marín, Palas del Rey, La Bacolla, que es el actual aeropuerto de Santiago de Compostela y llegamos a Santiago de Compostela, primero al Monte del Gozo y después ver desde ahí, se llama porque desde ahí ver la catedral y ya como que ya tienes en la mano el camino, el, el término de este camino. Bien, decíamos que tuvo muchísima importancia, fue motivado por la Iglesia con este afán de peregrinación, pero también muchos otros que decidían hacer como una especie de retiro espiritual, pues de penitencia también, no necesariamente porque habían hecho el, sus pecados y todo esto de, de la confesión, sino porque realmente querían caminar y querían convertir el camino en una fuente de espiritualidad del cual hablaremos posteriormente. Bien, pues todo eso que había sido motivado fundamentalmente por una cuestión religiosa, de fe, de vivirla, de testimoniarla también, se pierde pues en el siglo V aparece la imitación de Cristo, que no le da muchísima importancia, más bien lo ridiculiza un poco, y aparece también pues, Guillermo de Ockham eh, Erasmus, y son los que empiezan la, teología racion, eh, la filosofía racionalista y los que llegan también a, a convertir nuestra teología en que lo que no entendemos por la razón, vamos a dejarlo un poquitico en entredicho. Bien, sin embargo, está la fuerza que tiene el Camino de Santiago, que todavía sigue habiendo muchos peregrinos, y hasta que hace unos 30 años se le ha dado tantísima importancia que prácticamente todos los pueblos tienen su albergue, se ha, dado, se ha marcado lo que era el verdadero camino, bueno, se ha hecho una gran autopista en España por el, y se llama la autopista del Camino de Santiago. Y se le ha dado muchísima importancia, pero viene muchísima gente, no todos con los criterios cristianos que íbamos nosotros y que iban nuestros antepasados. Y muchos van por lo bonito que es, por la historia que tiene, por los paisajes que dan, que realmente es fascinante. Eso ya en sí merecería la pena para realizar el Camino de Santiago. Pero yo os invito a que lo hagáis especialmente desde el punto de vista religioso. Qué bonito retiro espiritual podéis hacer en el silencio y en el, y en el sufrimiento, en la penitencia, porque hay que ver cómo duelen las piernas, hay que ver que si no estás acostumbrado se te ponen llenas de callos, en la vez primera tenía la, la bota siempre llena de sangre hasta que no se ponía otra vez a calentar todo el pie, todo ese tipo de sacrificio y de silencio y de oración, cuando se vive realmente tú solo, ante esa realidad y ante esta, este privilegio que la Iglesia ha concedido, porque todos los días 25 de julio que caen en domingo es declarado año santo y concedo indulgencia plenaria al que lo vive realmente con intensidad y con devoción. Yo os invito a que el Camino de Santiago, además de estas cosas, pero ojo que os pueden... Mmm, perder un poco en la concentración de este verdadero sentido que tiene el camino, de un verdadero encuentro con el Señor, con nosotros mismos, con la oración, con el silencio, con el sufrimiento, con el compartir también la fe de los que caminamos juntos de los que sabemos que nuestra meta bien merece tanto tanto sacrificio en el fondo eh, Santiago nuestro patrón que nos acompaña también la Virgen María que encontramos a lo largo del camino en tantas y tantas advocaciones suyas pues es un momento de decir somos peregrinos no estamos aquí definitivo vamos a la casa del Padre por eso el gozo de encontrarse por una parte, primero allí eh, con Santiago, que nos abraza, y nosotros le abrazamos, es una cosa bien bonita, el abrazo del Santo, ese abrazo que un día viviremos con él la eternidad. Repito, y esto es lo más importante: el camino vivido desde su dimensión religiosa. No os va a defraudar. Los que queréis vivir realmente vuestra fe cristiana en intensidad, aquí tenéis un medio que la Iglesia quiere todavía revitalizar, pero que la Iglesia nos invita a que no solo sea paisaje, no solo sea cultura, sea de verdad un encuentro con el Señor. Bueno, pues muchas gracias, que Dios os bendiga a todas.